altar también está añadido posteriormente. La material, mármol, es material bizantino. Y aparte de la cúpula cónica que estamos observando, el estilo del púlpito otomano es muy parecido al púlpito griego ortodoxo también. Es un estilo, un elemento bizantino islamizado también, tanto como observamos en el estilo arquitectónico de las mezquitas principales. Y arriba de nosotros, añadido posteriormente en el siglo XIX, tenemos un balconcito, un lugar especial donde los sultanes del Imperio Otomano podrían rezar estando tan cerca, mirando directamente al mihrab de la mezquita cuando vinieron aquí. Pasha, a lo mejor ya lo has dicho pero no lo he oído. ¿Eso lo torcieron para que indicara hacia la mira? No, no lo torcieron, pero como no, podrían torcer. No, pero está torcido. Es que lo ponen en dirección a la Meca. Por eso, lo han puesto en dirección a la Meca. Y no es que lo tuercen, sino esta dirección. Esta dirección. No, si tú tomas la mitad del centro. Pero que siempre, claro, pero eso es la Meca. Eso digo. Ya, pero no es que lo torcieron. Lo dijiste antes de que en el primer movimiento estaba en dirección a Jerusalén. Bueno, cuidado con... Dos palabritas, te recuerdo nada más. Recordad que Tío Tocos significa Mare de Deu, Ya, como lo dice... Para recordarlo un poquito, y luego el Pantocrátor o Pantocrátor, que dice es el Señor sentado en majestad, que se le llama así porque sostiene el mundo. Es Cristo que sostiene el mundo en cuanto mediador de toda la creación. Entonces se pone en majestad. Cuidado con el escalón. Cuidado aquí. Es un escalón muy alto. Tirando. Hoy voy tranquilo. Hoy a mis anchas. Pero es que hay tanto que contemplar. Ahora voy a explicar dos cositas. Primero, la orientación para la salida. Es todo recto. Al pasar por el andamio, ahí, van a llegar al patio. Antes de salir por esta puerta,
es aconsejable. Y en el otro lado se observa el emperador Justiniano, y en su época construyeron esta maravilla, así que se observa Justiniano con el modelo de Santa Sofía dedicándose a la Virgen y el Niño Jesús. Es la imagen más bonito y muy bien conservado, con muy poco restauración que se puede ver antes de salir. Y la segunda cosa que iba a explicar es que aquí tenemos un camino que no es obligatorio para entrar a una rampa que da vueltas, girando se llega al segundo piso, al balcón, a la galería de mosaicos, donde se puede observar más mosaicos bizantinos redescubiertos y algunos restaurados. Nuevo de Rosario. Pero, ¿no? Ya. Pero.